Listo, para los que de pronto hoy no pudieron asistir, nuevamente el parcial va a ser virtual, va a ser un cuestionario, selección múltiple, con tiempo límite. ¿Sí? Cuestionario entregado después del tiempo límite, no se va a calificar. Para eso se debe garantizar buena conexión a internet. Un equipo para conectarse, algún tipo de equipo, ya sea celular, no desde el celular entiendo yo que se pueden presentar también. Deben garantizar una cámara para verificar la identidad de cada uno de ustedes. ¿Sí? Pues cada uno vamos a garantizar la identidad. ¿Qué más va a pasar? Necesito el micrófono abierto todo el tiempo. ¿Y qué? Y eso sería todo. Entonces, recuerden, parcial va a salir de las clases que hemos dado, la teoría. No van a encontrar preguntas como nombre, el tipo del motor. No, van a encontrar preguntas que los hagan pensar, ¿sí? Yo en clase les he hecho así preguntas tipo parcial, les he mostrado cómo pueden ser preguntas tipo parcial, así que por favor. ¿Listo? Van a entrar también en preguntas de las exposiciones. ¿Sí? Hasta el momento tengo planeado 10 preguntas. Cada uno vale 0.025. 0.025. No, 0.25, perdón. Y para un total de 5 puntos. Hasta el momento. Pueden salir más, pueden salir menos. Ojo, va a haber tiempo límite, va a haber tiempo límite. Tiempo límite. Y se verificará la identidad de cada uno de ustedes. ¿Sí? Va a haber tiempo límite y ya no se evaluará más. ¿Listo? No va a haber tiempo. Eso sí, le recuerdo en el tiempo, porque cada pregunta son selección múltiple. Si estudió y verdaderamente estudió, repasó y analizó, la pregunta va a ser muy rápida de contestar, no necesitan tiempo, mucho tiempo. No crean que van a ser las 3 horas, va a ser el tiempo inferior a 1 hora. Sí, es selección múltiple, no tienen que hacer procedimientos. Listo, el parcial está programado para el día 24. La nota aparecerá automáticamente apenas termine el parcial. ¿Qué quiere decir? Son 8, por ejemplo, 10 puntos. Si solo contestaron 5 preguntas, ya saben que vale la nota, 2.5. Si contestaron una, ya saben que es 0.25. Pues ahí ustedes van haciendo las sumas. ¿Listos? ¿Claros todos? ¿Claros, Angie, Camilo, Carlos, Daniel, Jaime, Jonathan, Leinis, Luis Alfonso, Miguel, Oneider, Sergio, Chelsea, Jessica y Wilmer Uriel, los que veo en el chat? ¿Todos claros? De mi parte, sí, Sí, profe. señor. Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Listo. Listo, muchachos. Entonces, empezando la clase de hoy, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe.
Listo. Rápidamente, aquí vamos a un tema, pues no es tan complicado, pero para explicarlo de forma rápida, sería el modelo, ¿cierto? El modelo del motor. ¿Cuál modelo? El motor, el modelo del motor de inducción. Listo. Pues bueno, en general el modelo de motor de inducción se va a parecer mucho al transformador, ¿sí? La mayoría de circuitos magnéticos van a parecerse. ¿Por qué? Porque en efecto el motor es un circuito magnético, ¿sí? Es muy similar en construcción y demás a un circuito que ya hemos visto. Este es el estator y este es el rotor, ¿sí? Entonces, generalmente, pues haciendo un paralelo, teníamos el qué, el primario sería el estator, donde está embobado, donde estaríamos los embobinados, y el secundario va a ser el rotor, ¿sí? Ustedes saben que en los entrehierros, en la parte de los entrehierros, pues hay flujos que van a depender del área y demás, ¿sí? Va a haber campo. Entonces, esto sería como lo que miramos en los transformadores de los entrehierros, ¿sí? Un espacio, un gap, una ranura donde había un espacio de aire y no había material ferromagnético. Entonces, el estator pues va a estar construido de material ferromagnético junto con el rotor. Entonces, por tanto, pues eso es un circuito magnético. Como ya habíamos analizado en los circuitos magnéticos, pues va a tener la resistencia por el pérdidas en el cobre en los diferentes bobinados. ¿Listo? ¿Sí? Después va a tener la inductancia ocasionada por los flujos dispersos, porque obviamente pues aquí ahí se generan flujos directos hacia el rotor, pero esos flujos son radiales y van a ver por todo lado distribuidos, ¿sí? Van a haber flujos por todo lado. Entonces esos flujos distribuidos me van a ocasionar la inductancia dispersa. ¿Listo? Después va a venir nuevamente lo que va a garantizar la magnetización y la creación de un campo magnético, que es el circuito de pérdidas de resistencia de pérdidas en el núcleo, y la inductancia, que es la que nos va a garantizar que el circuito sea un circuito magnético, la inductancia XM de magnetización, JXM. Listo. Eso ya más o menos lo conocíamos, de que es el mismo modelo del transformador. Listo. Estator, esta parte sería el estator y el rotor, pues va a haber generalmente aquí el modelo incluye un inductor y pues va a haber una FEM, sí, ocasionada ya saben, por la ley de Faraday, ya va a haber una inductancia aquí ya saben, por la derivada del flujo a través del tiempo, entonces va a aparecer una FEM. Esa FEM pues va a inducir en el secundario, va a inducir otra FEM, que es la FEM del secundario. Del rotor. Que esa FEM pues va a tener un componente variable. Porque esa FEM va a depender de la velocidad de la interacción de los campos. ¿Listo? Después va a venir aquí la resistencia. Nuevamente la resistencia de las pérdidas. La resistencia de las pérdidas de flujos dispersos que va a aparecer aquí. Perdón, esa no es de la inductancia. JX res la red del rotor, ¿cierto? Que esta va a ser por los flujos dispersos, pero en el secundario. Entonces va a haber un flujo, ¿por qué? Porque este de aquí hacia allá, pues lo va a crear. También va a tener una relación de transformación que va a ser A eficaz, ¿sí? Pero bueno, esa relación es un tanto complicada y pues para este análisis no la vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? También va a tener, lógicamente, pues una resistencia porque generalmente el secundario del rotor, ustedes ya saben que le expliqué que era una jaula, que hay corriente, si hay corriente y hay FEM, pues va a haber ¿qué? Resistencia. Va a haber una resistencia. Va a haber, ¿sí? Del rotor. Este banado del secundario, pues tanto estos que aparecieron en la FEM, esto van a depender de la velocidad con que el sistema gire, ¿sí?
Entonces, nosotros la última clase vimos el deslizamiento, y el deslizamiento es una buena manera de pasar en proporción la velocidad del rotor respecto a la velocidad del estator, ¿sí? Ya sabemos que hay una velocidad de diferencia, ¿sí? A la S ya saben que van a estar entre 0 y 1, como hemos analizado, o sea, una proporción de velocidad por la curva que habíamos mostrado, la clase, ¿en dónde está la curva? Aquí, vamos a llevarnos a la curva. Con la curva que habíamos visto, sabemos que S va a tener una variación respecto a la velocidad mecánica que está realmente girando respecto a la velocidad del campo magnético. O sea, aunque ustedes no lo vean, ese campo magnético va a estar girando y va a tener una velocidad. ¿Listo? Vamos a llevarnos este diagrama. Y lo dejamos por acá. Preciso, qué bonito. Listo, ya sabemos que la curva va a ser de esta manera. ¿Listo? Y va a depender de un deslizamiento. Y bueno, el deslizamiento es la forma de conectar tanto el rotor con el estator. Ustedes ya están viendo eso, ¿cierto? Que el deslizamiento, como es una proporción, pues es la forma de conectar esos dos circuitos. En general, ¿qué se hace? ¿O qué se hace para obtener un circuito similar al que nosotros hemos analizado? Pues vamos a dibujar una serie de ecuaciones en estado estacionario. O sea, ¿qué quiere decir? Que que el motor, ustedes saben que el motor es de esta manera, este motorcito que está acá, está girando, ¿sí? Y pues es difícil identificar el circuito porque se encuentra en muchos puntos al mismo tiempo. ¿Dónde es fácil identificar el circuito? Si nosotros al motor lo dejamos quieto, dejamos el rotor quieto y lo activamos, pero no lo activamos con el 100% de su carga, sino que lo activamos simplemente. ¿Sí? ¿Qué significa hacer esto? Pues simplemente si ustedes van allá y con la mano, no sé, aquí dibujo una mano, bueno, no sé, una mano. Lo detienen manualmente, o sea, nomás colocan la mano, no le coloca mucha carga y simplemente bloquean el rotor, o simplemente con un mecanismo, algún tipo de mecanismo, bloquean el motor. El circuito obviamente va a seguir funcionando, todo va a seguir funcionando, pero su torque en la mano pues va a ser tan grande que va a detener el motor. En ese punto es muy fácil dibujar el circuito equivalente, ¿sí? Y ese circuito equivalente me va a servir en cualquier punto de toda esta curva, ¿sí? Entonces, paso uno, irlo a detener. Como recuerden, como esas condiciones para medir los parámetros del transformador, así mismo. ¿Listo? Listo, entonces, nosotros con el rotor detenido, ¿qué ecuaciones tenemos? Que la ecuación, la Fe del rotor, va a ser igual al deslizamiento, ¿sí? Al deslizamiento, perdón, a S multiplicado por E del rotor. ¿Listo? El sub cero significa por rotor bloqueado, ¿sí? El sufijo
de sub 0 significa rotor bloqueado. ¿Listo? Después va a ver que la de flujos dispersos pues va a ser de la misma manera dependiente de la frecuencia. ¿Sí? Entonces tenemos que es omega por L del rotor bloqueado, que va a ser 2pi por F. Entonces ya saben que va a ser 2pi por F por L del rotor de L inductancia, ¿sí? Porque es una sola. Y en este caso, pues vamos a sabemos que la frecuencia que está en el rotor va a ser FR, o sea, la frecuencia del rotor. Y nosotros aquí por esta ecuación que tenemos acá podemos reemplazarla por S por la frecuencia del estator. Y de esa manera quedaría 2pi por S de F del estator, ¿sí? Multiplicado por LR. ¿Listo? Y pues efectivamente esta inductancia corresponde a la inductancia de rotor bloqueado, por tanto, la inductancia, ¿sí? La reactancia, perdón. La reactancia de flujos dispersos del rotor va a ser igual a S, o sea, el deslizamiento multiplicado por la inductancia del rotor bloqueado. ¿Listo? Entonces, esto va a ser inductancia, digo, reactancia del rotor bloqueado. ¿Listo? Porque en ese punto, pues, la frecuencia va a ser exactamente la misma, como pueden ver. ¿Listo? Esas son las ecuaciones que nosotros tenemos. A partir de eso, pues, diseñamos, redibujamos el circuito de cierta manera. Este circuito que tenemos acá, ¿sí? Este circuito, si hacemos un LVK, nos daría, y encontrando la corriente, nos daría que la corriente del rotor va a ser igual a E, a la F del rotor, dividido, pues, ¿en dónde? En la resistencia, ley de Ohm. ¿Sí? La R del rotor bloqueado, digo rotor, perdón, más la reactancia del rotor. ¿Listo? Otra, la reactancia del rotor. Reemplazando las ecuaciones que tenemos actualmente, tenemos que el deslizamiento por la F del rotor bloqueado dividido en la resistencia, pues esa es un parámetro que no cambia con la frecuencia, entonces la resistencia es un parámetro estático, más la JS de rotor bloqueado. ¿Listo? Si acá el evento lo dividimos tanto arriba, pues con tanto arriba como abajo por 1 sobre S, aquí 1 sobre S, ¿cómo nos daría? La FEN del rotor bloqueado va a ser igual a R, la resistencia del rotor, dividido entre S, más J de la reactancia del rotor bloqueado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues, ¿para qué hacemos? Para acomodar y dejarlo solo afectando a la resistencia, ¿sí? Y ya dibujando el circuito como tal, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, esas aclaraciones y todo esto, esta cuestión simplemente es para hacer un circuito mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, de esa manera en el secundario, o sea, acá en el secundario, en esta parte, esto nos quedaría transformado. Vemos aquí. Esto que acabamos de dibujar nos quedaría transformado de la siguiente manera. E del rotor bloqueado. Tenemos también a J de rotor bloqueado. Y resistencia del rotor sobre el deslizamiento. ¿Sí? Sería eso, se transforma en esta ecuación. Listo, entonces cuando nosotros teníamos este modelo exacto del transformador, ¿se acuerdan cuando lo teníamos? ¿Qué hacíamos? Pues referir. Entonces al referir, pues vaya, ya saben cómo referir
pasar del secundario al primario, simplemente es multiplicar por un factor al cuadrado. Pero pues aquí ya en estos términos, pues el circuito equivalente general y ya final de este transformador sería el siguiente. ¿Me permiten un momento? Entonces, como les decía, resumiendo el circuito general, nos quedaría de la siguiente manera. Ya cuando con referido y demás, pues va a quedar de esta manera. Pues R1, que ya saben cuál corresponde del primario, de la resistencia de pérdida en el cobre, más la reactancia de pérdidas por flujos dispersos sobre la rama de magnetización, que va a tener lo mismo, exactamente lo mismo, va a tener su resistencia y su reactancia. E va a ser J de XM y aquí va a ser RF. Listo, aquí disminuimos, sería de esta manera. Después viene la otra rama, ya haciendo la respectiva refiriendo, pues recuerda, si recuerdan, nosotros para cuando referíamos dejábamos como R2. ¿Sí? Y los parámetros en términos de 2, pero como, bueno, nosotros en este caso el primer parámetro que va a colocar va a ser la reactancia referida de pérdidas por flujos dispersos. ¿Listo? Después, pues va a venir la resistencia que depende del deslizamiento. ¿Listo? R, la dejamos como R2, ya está referida y dividido en S. ¿Listo? Esto internamente ya está multiplicado por A al cuadrado, entonces lo vamos a dejar de esta manera. ¿Listo? Ya que pues las pruebas que vamos a hacer, pues todas las pruebas a un motor se hacen desde los devanados, desde el primario, donde están todas las conexiones. ¿Listo? Al igual que nosotros en cuanto al modelo del transformador, nosotros podíamos dejarlo de la siguiente manera, si queríamos, ¿no? Bueno, haciendo una aclaración aquí, antes de. Aquí esta parte de R2 sobre S, la podemos reescribir de la siguiente manera. Podemos ampliar esta resistencia como 2 en serie, como la suma de dos resistencias en serie. ¿De qué manera? Va a quedar de esta manera. R1 JX1. RFE JX2 y vamos a dejar una resistencia acá, R2 y otra resistencia que al sumarse me dé R2 sobre S. Para eso tengo que tener R2 multiplicado 1 menos S sobre S. ¿Listo? De tal manera que cuando haga la suma, la serie de estas dos resistencias me dé R2 sobre S. Entonces, si ustedes hacen esta operación, o sea, R2 por 1 sobre S, ¿cuánto me da? R2 sobre S. R2 sobre por menos S sobre S, S con S se van, me queda R2 solo y con esta se van a eliminar. Entonces, sí, concuerdo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se realiza esto? Para obtener, en este caso, pues para obtener un modelo. Con esto vamos a obtener un modelo.
Pero yo aquí hablando de modelos, pues este modelo debe ser, ustedes saben que los motores, que la mayoría que los motores que industriales trabajan son trifásicos, ¿cierto? Son trifásicos, tienen tres fases y pues generalmente son necesarias tres fases. Aunque como las exposiciones que vamos a ver el día de hoy, muchas de esas fases pues no, o sea, no va a ser tan necesario un campo en términos de la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, para una nevera, para elementos que tenemos en la casa, pues va a ser necesario un motor que sea monofásico. Listo, muchachos. Entonces, ese sería el modelo final, ¿sí? El modelo simplificado, ¿cierto? Al primario, ¿cierto? O sea, se puede simplificar al secundario, pero ustedes ya saben, pues este es más complejo porque es un motor que físicamente, pues en la mayoría de casos solo vamos a tener acceso ¿a dónde? Al estator. Pues al secundario no vamos a tener acceso, entonces todas las pruebas que nosotros realizamos no vamos a necesitar referirlas porque ya internamente ya se encuentran referidas, ¿cierto? Y el modelo simplificado reducido del final sería mover esta rama, esto es XM. Entonces, como igual que el transformador, esta rama la podemos mover hacia allá, ¿sí? Dejarla en el principio, no va a afectar demasiado. Entonces, el modelo final nos quedaría como aquí el modelo simplificado. Modelo simplificado reducido sería de esta manera. La resistencia RFE la reactancia de magnetización y aquí vamos a tener a los mismos que tenemos el transformador RCC y RCC y XCC. Acá. R2 sobre 1 menos S sobre S. ¿Sí? Por tanto, esta RSC va a ser igual a R1 más R2. Y esta XC va a ser igual a X1 más X2. ¿Listos? ¿Claro ahí? Por tanto, pues este modelo pues, es mucho más fácil, por ejemplo, para aplicarle pruebas y encontrar el modelo del motor. Sería mucho más fácil aplicarle pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser mucho más fácil? Porque esta resistencia en las pruebas que se hagan no va a estar. ¿Por qué? Porque al igual que en el motor que nosotros hemos analizado, vamos a hacer una prueba con carga, ¿sí? Una prueba pues a el transformador nosotros hacíamos una prueba de que circuito abierto, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero sería una prueba sin carga, ¿sí? Sin colocarle nada en el rotor. Y una prueba con el rotor bloqueado, que sería nosotros bloquear, el paralelo sería en el transformador, sería la prueba de cortocircuito. ¿Listo? Sería ese paralelo. Pero importante, cuando nosotros tenemos en las dos pruebas, esta resistencia, lo interesante es que va a desaparecer, ¿sí? O esta rama completa. ¿Sí? Nosotros tenemos dos pruebas que se le aplican a los motores. La prueba de rotor libre, que es la prueba de rotor libre donde dejamos el rotor libre, lo conectamos sin ningún tipo de carga o la prueba sin carga, y la prueba con el rotor bloqueado, que yo ya les indiqué, que es cuando ustedes manualmente con el rotor y lo bloquean intencionalmente para tomar datos, ¿sí? En ambos casos, pues vamos a tomar los mismos datos que tomamos allá con el transformador.
tomamos corrientes, potencias, hallamos la potencia reactiva y hallamos los parámetros. Exactamente lo mismo. Pero aquí hay que hacer una aclaración, como la mayoría de motores son nuevamente trifásicos, pues esas pruebas nos toca llevarlas a un equivalente monofásico. ¿Sí? Pues como la mayoría de estos motores son trifásicos, nos toca llevarlos a un equivalente monofásico. Entonces, no sé si ya de pronto la mayoría han visto cuál es el sistema trifásico. El sistema trifásico son sistemas donde tenemos señales, ondas desbalanceadas 120 grados, que son las que nosotros, por ejemplo, tenemos en la casa, tenemos en nuestros sistemas industriales, son ondas trifásicas desbalanceadas. Monofásica, pues es la solo una, ¿cierto? Una es monofásica. ¿Listo? Nosotros, en la industria eléctrica, en todos sus aspectos, manejamos este tipo de señales, de las balanceadas, porque es mucho más sencillo construirlos. Y en esta clase, yo al inicio de esta clase les mostré que los sistemas desbalanceados, pues es realmente por la distribución física de los devanados. Entonces, muchachos, aquí ya sabemos que están una condición. Cada de los sistemas son generalmente fase A, B y C, o R, S, T. En algunos transformadores lo van a encontrar de esta manera. ¿Sí? Van a tener una secuencia. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que las funciones senusoidales pueden transformarse en fasores. ¿Sí? Entonces, si yo transformo estas señales en fasores, yo se las había mostrado, vamos a tener un fasor acá, la fase A aquí, la fase B acá y la fase C acá. ¿Qué quiere decir? Bueno, que van a tener la misma magnitud, pero el desfase va a ser en grados. ¿Y qué quiere decir? Pues este desfase, compañeros, este desfase es donde inicia la función senusoidal o la función cosenusoidal. Ese va a ser el desfase. ¿Listo? Aclarando eso, hay dos tipos de sistemas trifásicos, el sistema en delta y el sistema en Y. ¿Sí? Hay dos tipos de sistemas trifásicos, sistema en delta y el sistema en Y. Los motores pueden funcionar tanto con uno como con el otro. Hay ventajas y desventajas de manejar uno o el otro. ¿Listo? ¿Qué quiere decir estos sistemas trifásicos y en delta y en Y? Ustedes hicieron unos motores, digo, unos transformadores. Ustedes lo hicieron en bobinar. Resulta que los transformadores se pueden conectar en delta y en Y. ¿Qué significa? Pues que el primario, esas bobinas que ustedes hicieron giros en el primario, pueden hacerlas aquí, 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 aquí. Perdón, aquí, por ejemplo. Pueden embobinar, dar giros en un material ferromagnético, aquí, y aquí terminar. Aquí iniciaron y aquí terminaron. Aquí, en el mismo material, hacen otra bobina, aquí inician y aquí terminan. Listo. Y aquí otra bobina, la embobina en el material y listo. Y las conexiones, pues solo simplemente es conectarlas. Y aquí, esta bobina sería la A, A prima donde termina, B, B prima donde termina, C y C prima donde termina. ¿Listo? Entonces, al realizar esta conexión física acá, conectar físicamente acá, pues obtengo un sistema en delta. ¿Sí? Es por eso, porque se parece pues a la que nosotros usamos, al diferencial o al delta. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? De momento no, profe. Sí, entonces, muchachos, volviendo al tema, vimos que los motores también funcionan en trifásico. ¿Sí? El sistema, entonces, la pregunta podría ser la siguiente. La pregunta que de pronto ahorita dijeron, no, bueno, entonces este es el delta, y no sé si algunos lo sabían o no, y este sería el Y. ¿Sí? Lo repito porque no sé, desconozco si lo vieron en algún punto o no. ¿Sí? Estas serían las mismas bobinas que ustedes allá realizaron el embobinado y las conectan de esta manera. ¿Sí? Este sería ¿qué? A prima. Este sería B. Configuraciones de delta y estrella, ¿verdad? Sí, señor. B prima, C y C prima. ¿Listo?
Simplemente lo estoy repasando. Y profesor, ¿qué son esas bobinas? Pues recuerden que a ustedes si les tocó hacer eso, o sea, le bobinaron un material y les tocó hacer eso, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, en el laboratorio nosotros vimos un transformador de este tipo, un transformador acorazado que tenía, que hicieron sus compañeros de máquinas 2, ¿sí? Los de... Entonces, simplemente es embobinar aquí una de esas, aquí embobinar el secundario y aquí embobinar el otro, ¿sí? Este sería el primario. Este sería, por ejemplo, el primario. Y el secundario también lo podemos hacer. Tres bobinas, pim, 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 tres bobinas, tres bobinas y listo. Tenemos secundario. Listo. Y tenemos un sistema, un transformador trifásico. ¿Sí? Pregunta, ¿se puede conectar el primario en delta y el secundario en Y? ¿Sí? Sí se puede, compañeros. Si ustedes dejan, hacen estas conexiones, son cables. Recuerden que eso eran cables de cobre. Ustedes pueden hacer las conexiones que quieran. Puede ser el primario en Y y el secundario en delta. También se puede. ¿Listo? Eso ya depende de ustedes, de las conexiones. ¿Listo? Esto era lo que les quería aclarar antes de. ¿Listo? Nosotros, ¿y eso qué tiene que ver con los motores? Pues es que el sistema trifásico, hacer la representación que se puede del circuito equivalente, es muy difícil en sistemas trifásicos porque son tres fases y demás. Entonces, mejor de ese sistema trifásico, nosotros que lo convertimos a un modelo monofásico. ¿Sí? Monofásico. Es mucho más sencillo trabajar que trabajar con estos sistemas trifásicos. ¿Cómo se hace? Pues encontrando el voltaje de fase de cada, el voltaje de fase, ¿sí? Voltaje y corrientes de fase, ¿sí? Todos los sistemas en fase. Al hacerlo esa conexión, resulta que nosotros hacemos un equivalente, por ejemplo, en delta, ¿sí? Nosotros este motor, pues lo vamos a conectar en un sistema trifásico y aquí colocamos una fuente de alimentación. Perdón, una fuente alterna de alimentación y se conecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este circuito pequeñito, monofásico, de una sola fase, es equivalente si lo hiciéramos en todas las demás. Entonces, lo que hagamos en un circuito lo podemos replicar en los demás. ¿Listo? El problema que tendríamos sería con este, ¿sí? Porque hay unas diferencias entre las conexiones ahí, entre las diferentes fases, ¿sí? ¿Cuáles diferencias? Pues que inicialmente, si tenemos una fuente, pues aquí va a ser diferente el voltaje de una de aquí que siente la que tiene cada una de de los devanados, ¿sí? La corriente que circula acá, pues entra acá y se divide en dos. Se divide acá y pues hay una división, aquí hay una, se cumple la LSK. Entonces no va a ser exactamente la misma corriente en un sistema que en el otro sistema. Entonces, en esos dos sistemas van a haber una diferencia en cuanto a corriente. Entonces las ecuaciones se las voy a dejar aquí directamente, no voy a poner a andar mucho en eso. Las ecuaciones de convertir todo a fase. ¿Por qué? Porque es que los valores que se utilizan en este modelo son de fase, todo en fase. Las ecuaciones de que para transformar estos sistemas serían las siguientes. El voltaje, para obtener un voltaje, si tenemos... Ustedes conocen que el motor tiene conexión en delta. Tenemos que hacer la conversión, que generalmente la conexión y la alimentación del voltaje va a ser en delta, ¿sí? Por ejemplo, en placa dice 220, la placa del motor, significa que se debe conectar en que ese es el voltaje en delta. ¿Qué significa voltaje de línea? ¿Sí? ¿Por qué va a significar voltaje de línea? Recuerden aquí que nosotros tenemos bobinas. ¿Listo? Y aquí tenemos la bobina. Listo. Si conectamos esto a una misma fuente, a una fuente trifásica, sería de esta manera. Conectamos esta acá. Conectamos, perdón. Pues obviamente lo conectamos en delta, como el transformador que tenemos allá en el laboratorio. Este lo conectamos acá y ya estaría conectado todos los tres. Tres conductores, tres cables. ¿Listo? Al siguiente también, si lo queremos hacer las conexiones, pues sería conectar este acá, conectar el que sigue este.
acá y conectar este acá. ¿Listo? Entonces hay diferencia entre un modelo y entre una forma de conectarlo a delta y a estrella. Hay una diferencia, ¿sí? Que ahí podemos analizar y ver. ¿Cuál es la principal diferencia? Noten que el voltaje, este voltaje que está acá, no sé, este voltaje que lo vamos a llamar voltaje de línea, ¿por qué voltaje de línea? Porque está entre una línea y la otra, ¿sí? Está entre una línea y la otra, voltaje de línea. El voltaje de fase va a ser el voltaje, la diferencia de tensión entre este punto y este punto, ¿sí? Ese sería el voltaje de fase. O dicho de otra manera, el voltaje de fase visto, si ustedes colocan aquí, separan y quieren saber cuál es el voltaje de fase, visto por usted, va a ser el voltaje que siente un devanado único o un devanado individual. O sea, este voltaje que está sintiendo sería el voltaje de línea, pero es, como es el mismo que siente, se convertiría automáticamente en el voltaje de fase. Y este, pues no es exactamente el mismo voltaje que está sintiendo de acá a acá. El voltaje de línea de la fuente va a ser diferente al voltaje de fase que siente la bobina, ¿sí? Nuevamente, el voltaje de línea que envío de acá, llega acá, se conecta entre línea y línea, pues va a ser equivalente al voltaje de fase porque es el que está sintiendo una sola de las bobinas, ¿cierto? Más, menos. Y aquí, pues, hay una diferencia y claramente ustedes van a ver que aquí hay una diferencia. Pues no va a ser el mismo voltaje. El voltaje entre este punto que está acá y este punto que está acá sí va a ser el de línea. Pero lo que hace el análisis sobre el voltaje de fase para devolverme al circuito del transformador, necesito que sea el voltaje que sienta un solo devanado, ¿sí? Uno solo. Entonces, para eso hay unas conversiones que se trabajan entre el voltaje cuando está en delta y en Y. ¿Cuáles son? Esta es la siguiente. ¿Listo? Delta y estrella. Entonces, en cuanto al sistema en delta, para volverme a fase, ¿qué es lo que me interesa? Voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea. ¿Listo? En cuanto a la corriente, porque la corriente, como notarán, ya es diferente. La corriente entre un punto, entre un sistema, porque viene la corriente acá. Viene la corriente acá. Viene la corriente acá. Y aquí se dividen. Aquí hay una división, un LSK. Pero acá llega la corriente de este nodo y obviamente entra. Entonces, nuevamente, la corriente que vamos a analizar en cuanto al voltaje es el voltaje entre U. La diferencia entre un solo devanado de los trifásicos, ¿cierto? Es el voltaje de fase con el que vamos a trabajar el modelo. Y en cuanto a la corriente, pues va a ser la corriente que circula por un solo devanado. ¿Listo? Entonces, aquí si notan ustedes, si aquí notan, la corriente va a ser diferente. Esta corriente que está llegando, que la vamos a llamar corriente de línea, va a ser diferente a la corriente que está circulando entre la fase. Entonces, aquí sería la corriente de fase. Son parámetros eléctricos de fase los que se necesitan para el modelo. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, la corriente que está yendo de la corriente de línea, que está yendo y entra a este nodo, sí es la misma que está circulando por el devanado individual. ¿Listo? En el caso del sistema en delta. En Y, perdón. ¿Listo? Listo. Pero el voltaje sí es diferente y el voltaje va a estar relacionado de la siguiente manera. Pues el voltaje de fase para el sistema en que vemos esto. ¿Qué quiere decir? Como les dije, esta fuente que está conectándose, esta señora, está conectándose entre este nodo, o sea, acá directamente y acá, pues la relación entre ese voltaje que me emite la fuente y la que de verdad está sintiendo una bobina individual va a ser la siguiente. Dividir ese voltaje de línea entre una raíz de 3. ¿Listo?
Eso sería en cuanto al voltaje lineal. Después, para obtener el parámetro de la corriente, en este caso, pues la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea dividido en raíz de 3. Y aquí la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea. ¿Sí? ¿Preguntas sobre eso, muchachos? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Están? Sí, ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? No, de mi parte no. Estos sistemas son sencillos. No, no sé si de pronto los que tengan más dudas, esos sistemas son sencillos. Si ustedes los manejan, los van a manejar. De pronto no los ven o no sé si los ven. Desconozco sus contenidos. Si los ven o no los ven. Lo veo, pero muy superficial. Mi caso de la carrera de electrónica. Bueno, sí, o sea, ustedes pues en sus carreras respectivas, pues no necesitan tanto estos sistemas, pero sí deben saber identificar cuándo se está conectando uno con el otro, ¿sí? Ya han visto automatización industrial, ya saben más o menos algo, si han visto algo de conexión, ya han visto, si han activado un motor, han conectado un motor, ya saben algo sobre eso, ¿sí? Entonces, conclusión, yo necesito los parámetros de fase. Yo necesito los parámetros de fase. Si el motor que generalmente se va a conectar en voltaje de línea, ese sería siempre van a dar generalmente el voltaje de los ejercicios, del voltaje de placa va a ser el voltaje de línea. ¿Sí? Allá va a aparecer 220, 127. ¿Qué quiere decir ese motor? ¿Qué va a aparecer? ¿Qué ustedes entienden por ese motor? Que si yo lo quiero conectar en delta, debo alimentarlo con una fuente aquí de 220. Pues una fuente y otra fuente para acá, de 220, y otra fuente para acá, ¿sí? Pues generalmente estas fuentes son trifásicas, como la fuente de laboratorio que nosotros teníamos en clase. Esa rojita es una fuente trifásica que tiene balanceado. Y 127, pues sería para conectar de esta manera, ¿cierto? 127, y tenemos un sistema de 127, pues podríamos conectarlo acá, acá, 127. ¿Sí? Ese sería, en ese caso, ¿cierto? Sería 127, aquí la fuente de 127 la conectamos, 127, 127, y quedaría un sistema trifásico. Pero como les digo, o sea, el objetivo de todo esto, de lo que acabo de decir, es encontrar un circuito que no sea trifásico, sino monofásico. La forma de convertirlo es así de sencilla, VL sobre raíz de 3 y VL y L sobre raíz de 3. Noten que se invierten, ¿cierto? El voltaje es igual en el uno, pero la corriente es diferente en el otro. ¿Listo? Esa sería la conclusión de eso. Volviendo, continuando. Las pruebas, ¿qué pruebas se le aplican? Entonces yo les había mencionado que se le aplican dos tipos de pruebas a los motores, ¿sí? La primera prueba que se le va a aplicar al motor sería la prueba de rotor libre, ¿cierto? ¿Sí? Las pruebas, rotor libre. ¿Qué quiere decir? Pues como su nombre lo indica, simplemente ustedes saben que el motor es así, motor. Sí, el motor de inducción. Tiene las tres terminales, ¿por qué? Porque se conecta en delta. Pues puede tener un cuarto terminal. Sí, ese cuarto terminal es para conectarlo en Y, pero no es necesario porque ustedes a partir de los terminales pues pueden conectarlo. ¿Cuántos terminales creen que tienen en el primario? ¿Cuántos terminales mínimos deben tener un motor en el primario? ¿Ustedes qué creen? Un motor que se pueda conectar tanto en delta como en Y. Pregunta del parcial. Motor que se pueda conectar tanto en delta como en Y. ¿Cuántos terminales mínimos debe tener en la caja de conexiones? Sí, porque ustedes saben que estos motores tienen una caja de conexiones. ¿Cuántos deben tener? Cuatro, seis, tres. Entonces vamos a analizar.
Si yo les estaba mencionando. 6 salidas, ¿no? Exactamente, por ahí mencionaron 6. 6. 6 mínimo. 6 por los dos. Sí, exactamente. Si ustedes físicamente saben que tienen que bobinar uno y aquí deben sacar la conexión. Cuando ustedes dicen un transformador, les tocó sacar la conexión, ¿no? Sí, Y así el es. C. Como soy trifásico, pues uno por cada fase. Entonces, ¿cuánto es mínimo? 6. ¿Sí? ¿Claro está? Listo. Entonces, esos 6, ustedes, al tener esas posibilidades, les pregunto yo, pregunta del parcial nuevamente. ¿Ustedes pueden conectarlo tanto en delta como Y teniendo esos 6 terminales? Sí. Claro que sí, ustedes pueden, exactamente. Dice el compañero, se puede. En Y, ¿cómo sería? Cortocircuitando estos y lanzándolo esto a uno, a otro y a otro. Conectamos en Y. En delta, pues sencillamente sería. Eliminemos el color azul. Listo. En delta, ¿cómo sería? Pues conectando este final con así. ¿Listo? Y este, pues con el inicio del otro. Y estaríamos conectando en delta. Entonces, ¿sí se puede conectar? Sí. Entonces, ustedes físicamente van allá y conectan. Para la historia lo conectan ya sea en delta o en Y, ustedes ahí deciden. Por ejemplo, conectémoslo en delta. Ahí sería la conexión en delta la más sencilla. Solo necesitaríamos 3 conductores. Ya está conectado aquí internamente, ya ustedes hicieron las conexiones. Listo. Vamos y lo conectamos a la fuente. Pues a una fuente ¿cuál? A una fuente trifásica. Entonces vamos a hacer el dibujo de la fuente de laboratorio que tenemos allá. La fuente rojita. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa fuente que nosotros hicimos las pruebas? Esa fuente tenía una salida L1, L2 y L3. Si no sé si más o menos se acuerdan, L1, L2 y L3. Las conectamos, ok. Conectamos acá, L1, L2 y L3. ¿Listo? ¿Va a haber un cable de protección a tierra? Sí, puede haber, entonces lo podemos conectar, pero lo que quiero que vean es la conexión ahí. ¿Listo? ¿Qué significa rotor libre? Pues los motores, ¿para qué son usados? No es para dejarlos funcionando y que solo giren porque se ven bonitos girando. No, es para hacer aplicaciones, compresores, molinos, lo que quiera. Ustedes ya revisaron las aplicaciones de la mayoría de motores para eso. Entonces, el rotor libre significa que lo vamos a dar sin carga y lo empezamos a conectar. ¿Qué valores vamos a conectar? Pues el valor nominal de placa. Si el motor me dice 220, raíz 127, y lo conecté en delta, pues ¿qué valor voy a aquí en el tengo que subir? La perilla hasta 220. Conecto 220, mido voltímetros. ¿Sí? Esto hay sistemas de medida trifásicos, entonces voltímetros, amperímetros por cada fase. Y potenciómetros, ¿listo? Vatímetros, perdón. Y vatímetros. Y vatímetros. ¿Qué quiere decir? Pues voy a medir voltaje. Entonces, medidas. Voltaje, coma. Corriente, coma. Y potencia. ¿En qué? En watts. En esta prueba. Voy a medirlas todas, pero como ustedes ven que el sistema es conectado en delta y yo les dije, oiga, pero es que yo necesito valores de fase. Entonces, ¿qué quiere? Pues, ¿qué quiere decir? Pues traemos cómo se convierte a valores de fase. ¿Qué quiere decir? Pues que ese valor de voltaje de línea que medí, ese voltaje de línea nominal, pues lo voy a convertir, hacer la conversión para que sea voltaje de fase. ¿Cómo va a ser? Entonces, miro acá. Ah, y me dice, oiga, el voltaje de línea es el mismo de fase. Ah, lo dejo quietico. ¿Sí? Entonces, el valor numérico que me da tantos voltios lo va a dejar quietico. ¿Listo? Nuevamente. El voltaje. ¿Qué? El voltaje de. Perdón, la corriente. La corriente que me di, si se dan cuenta, la corriente que está acá. Está acá, está circulando. ¿Sería la corriente de qué? La corriente de línea. Entonces me toca convertirla necesariamente.
Entonces, como es un sistema en delta, pues me tocaría esta corriente que yo medí, y L, esa que yo medí, porque tengo que llegar al valor nominal, el valor que me dé, ese valor de línea. No el nominal, sino el valor que me dé. Porque el nominal no va a ser de la corriente hasta que no le coloquemos la carga nominal. ¿Sí? Para obtener valores nominales en un motor, tenemos que conectarle carga, porque es que eso, la carga de un motor es para lo que lo hicimos, ¿no? El valor nominal, la corriente va a ser una pequeña porque no hay nada conectado. Y lo vamos a transformar a valores de fase, a una corriente de fase. Y esa generalmente pues la vamos a hacer a través de qué. ¿Sí? Pues dividiendo esa I de línea sobre raíz de 3, como nos dice la ecuación aquí arriba. Listo. Y nos va a dar un valor numérico en amperios. Y la potencia, entonces la potencia que medimos allá es una potencia, el aparato, si es un aparato trifásico, esa potencia nos va a dar una potencia total. O sea, la potencia que nos marca la potencia de placa, por ejemplo, en placa nos dice un caballo de fuerza, HP. ¿Sí? Pues eso es equivalente a 3, 4, 6 watts. Ustedes saben que esa es la potencia. Ustedes saben que esa potencia, yo les había mencionado que la potencia es de qué, de salida, la de placa es la de salida, la que colocan en la placa. Pero esta potencia, la que estamos viendo, es la potencia de entrada, ¿sí? Y es la potencia total, o sea, potencia de todo el motor. No es, o sea, la potencia que consume este señor y este señor. Ustedes saben que tiene cobre, tiene inductancia, pues va a tener una potencia. Entonces aquí tiene un cobre, cada uno va a tener una potencia en la línea de la... del devanado 1, del devanado 2 y el devanado 3. Pero la que va a medir el vatímetro trifásico, pues va a ser la potencia total. No va a ser la de uno solo, va a ser la total. ¿Sí? La total. La total. ¿Por qué no la dejo como el potencia de línea? Porque es que aquí en cuanto a potencia, sí, no hay diferencia. La potencia va a ser la total, la suma de las tres, ya sea en delta o en estrella. Entonces, ya sea en una configuración o en la otra va a ser lo mismo, porque en una configuración el voltaje es alto y la corriente baja, o en la otra configuración el voltaje es bajo y la corriente es alta. Entonces no interesa mucho esa cuestión. Listo. La potencia total, para transformarla a un valor de fase, pues tenemos que dividirla en 3. O sea, esa potencia total la dividimos en 3 para obtener únicamente la que está en una sola fase. Entonces vamos a obtener una potencia que está en un solo devanado, no tanto como fase, no hablemos como de fase, sino de un solo devanado, ¿sí? Del primer devanado. Y eso va a dar un valor numérico en vatios. Listo. Al hacer eso, pues, ¿qué obtenemos? ¿Qué vamos a analizar? Nosotros sabíamos que el circuito equivalente va a ser de esta manera. Entonces, va a ser de esa manera. 1, R1, ¿sí? X1. Y pues la rama de magnetización está acá, ¿no? ¿Se acuerda que la movimos? RFE X de magnetización. Y pues, lógicamente, pues también me equivoqué, porque realmente nosotros ya habíamos hablado que esto va a ser XCC y X, digo RCC y XCC. Y aquí pues vamos a tener al compañero, a la otra resistencia. ¿Se acuerdan de la resistencia? La que tenemos acá, que va a ser igual a R2 multiplicado por 1 menos S sobre S. ¿Listo? Pero en esta prueba, ¿qué notan? Al igual que en la prueba del transformador en circuito abierto, el secundario aquí, la corriente va a ser tan baja, porque es que no hay nada conectado, la corriente va a ser tan baja, I2 va a ser aproximadamente 0. Por tanto, pues este circuito del secundario no me aporta nada, y pues quedaría como un circuito, en esta prueba quedaría la única que me aportaría, porque esto va a ser aproximadamente I2, aproximadamente 0. Lo único que me quedaría sería RFE y X. ¿Listo? ¿Listo, compañeros?
Y el otro se va porque no. Entonces ya se van a dar cuenta que en esta prueba vamos a obtener ARFE y aquí es mío. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues sencillamente ya medimos todos estos datos y vamos a hacerlo, listo. El voltaje acá es el voltaje de fase que nosotros medimos. ¿Sí? Entonces ya sabemos las ecuaciones, recuerdan las ecuaciones en ese caso en términos de queso. Entonces RFE va a ser igual al voltaje de fase que el que tenemos al cuadrado sobre la potencia activa, ¿cierto? ¿Sí? De fase activa, ¿cierto? Listo. Y X mu va a ser igual al voltaje de fase al cuadrado sobre la potencia reactiva, ¿sí? Ocasionada porque es la única que va a consumir. ¿Listo? Pero de fase. ¿Y cómo la encuentro? Pues sencillamente X mu, X de fase va a ser igual a la raíz de ¿quién? De voltaje de fase, corriente de fase. Esto es la potencia aparente, SS igual, S de fase va a ser igual a B de fase y de fase. ¿Listo? Esto elevado al cuadrado menos la P de fase que ya medimos. Listo. Y ya lo encontramos. Y esto al cuadrado, ¿no? Ya encontramos tanto a RFE como a XB. Listo. Por tanto, muchachos, la segunda prueba, la de rotor bloqueado. ¿Qué les dije que era? Pues una prueba. Una prueba en la que usted tiene el motor. Vamos a hacer otra vez el esquema. Tenemos la máquina, digo, la fuente, las conexiones, allá van una, dos, tres. Ya sabemos que las conexiones están allá. Y aquí la conectamos hacia el motor. El motor, pero esta vez pues, ya saben que este es el motor. Y el motor pues va a tener el rotor. Entonces físicamente ustedes van con la mano o con algún elemento, algún dispositivo o alguna prensa o algo con eso, lo detienen, ¿sí? Paran. ¿Sí? Paran, lo detienen, que no gire, ¿sí? Que no gire. Bueno, y profesor, ¿para qué no quiere que ese elemento gire? ¿Por qué? Porque cuando no gira, ¿quién cree que vale cero? El deslizamiento, recuerden la curva. ¿Sí? Si no gira el qué, el rotor, S va a ser igual a cero, si no gira. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, de momento no, profe. No, perdón. Ok. Aquí cometí un error. Si no gira el rotor, claramente, pues si no gira, significa que no hay velocidad. Significa que en dónde se va la curva. Si el rotor, mire, esta es la curva donde está girando. Si el rotor va girando hacia acá, se baja y es cero, la velocidad, aquí está la velocidad, se va aproximando. Aquí es cero y aquí pues una velocidad, no sé, qué sé yo, 3000 algo. Si el rotor nosotros lo obligamos a parar y no está girando, lógicamente pues la velocidad va a ser una diferencia grande, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a buscar dónde la ecuación que les coloqué de S va a ser la velocidad sincrónica del rotor, o sea, la del campo magnético de este señor, menos la mecánica, pero si la mecánica nosotros la obligamos a hacer cero, ¿cuánto creen que vale S aquí? NS sobre NS nos queda igual a 1, ¿a qué? A 1, ¿cierto? Nuevamente, perdón por esas, no sé qué estaría pensando. Si el rotor está quieto, ¿sí? Si el rotor está quieto, ¿qué significa? Que la velocidad mecánica es cero, por tanto, según la ecuación del deslizamiento, va a ser 1 es el deslizamiento. Miren, claramente, si S es igual a N sincrónica,
en sincrónica menos 0, que es la velocidad cuando tenemos el rotor, por n sincrónica. Entonces, n sincrónica sobre n sincrónica por 100, pues va a ser igual a 1, ¿sí? Sí, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes ven la ecuación acá, listo, entonces s va a ser igual a 1 en este caso de rotor bloqueado. ¿Listo? ¿Cómo quedaría el circuito? Nuevamente nosotros medimos y obtenemos, ¿qué vamos a obtener? Nuevamente voy a hacer la copia de estos valores, porque yo lo que necesito es nuevamente valores de fase. Nuevamente medimos de igual manera el mismo circuito, medir. ¿Y qué obtenemos? Valores, un valor numérico de cada uno, listo. Pero en este caso, el circuito equivalente que nos queda no es el mismo. Resulta que si ustedes analizan el circuito equivalente, este circuito equivalente que les dibujé, por ejemplo, acá, voy a copiarlo para evitar dibujarlo nuevamente. Listo, aquí. Esto no lo copio. Sí, si ustedes notan este circuito equivalente que aquí está, es el siguiente. ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo? Cuando es rotor bloqueado, ¿ese vale cuánto? 1. Listo, 1 acá. Menos 1 da 0. 0 sobre 1. ¿Qué se va? Esto se va. ¿Sí? Esa es la razón por la que debemos bloquear el rotor para esa prueba, para eliminar los efectos del deslizamiento sobre la prueba. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en ese caso, toda la corriente, este valor de corriente, este I2 va a empezar a ser grande. Va a venirse toda la corriente por ese lado y por la rama de magnetización va a ser una corriente demasiado, demasiado pequeña. Por tanto, el circuito equivalente nos quedaría de esta manera. Y como esto va a ser cero, una resistencia de cero, pues simplemente es un cable. ¿Sí? Y pues eliminamos la rama de magnetización porque no nos sirve acá porque se fue a cero. Listo, compañeros. Entonces, en ese caso, pues nosotros al ya hacer las mediciones y las conversiones de voltaje de fase, pues el voltaje de fase que tenemos acá sería este. La corriente de fase que está circulando sería esta. Entonces ya podemos hallar lo que es potencias en ese caso. Listo. Entonces, ¿a qué va a ser igual, por ejemplo, RCC? Sabemos que la única que consume potencia activa es la resistencia, ¿sí? Entonces, al consumir la potencia activa, la única que consume potencia activa, sabemos que la ecuación en términos, por ejemplo, R en términos de corriente y potencia, ¿a qué va a ser P, perdón, potencia activa? Va a ser igual a I al cuadrado R. Entonces, si nosotros necesitamos a R, pues despejamos de acá, ¿sí? Entonces va a ser igual a potencia, la que medimos, la monofásica, dividido en, ¿entre quién? Entre la corriente monofásica al cuadrado. Y XC, pues sencillamente va a ser la potencia reactiva, ¿sí? Monofásica dividido en I al cuadrado. Y nuevamente, como hallamos, S de fase va a ser igual a, ¿qué? A B fase, I fase. Y esto va a ser igual a Q de fase por la raíz de S al cuadrado de fase más, digo, perdón, menos, esto es algo negativo, menos P de fase al cuadrado. Listo, muchachos. Estas serían las dos pruebas. Pero este valor, aquí hay algo que me quedó mal, que de pronto pudieron darse cuenta.
No vamos a colocar el valor nominal porque eso va a tener demasiada fuerza. O sea, ese motor no es nosotros con nuestra sola fuerza no podemos moverlo. ¿Sí? Ese valor, al igual que la prueba de cortocircuito, vamos a irlo variando el valor de la maquinita, el key de la perilla. De la perilla vamos a irlo variando. ¿Sí? Desde un 0 hasta un 3%. ¿Sí? Del voltaje nominal. O sea, esas señales senusoidales que estamos aquí obteniendo, vamos a irlas variando poco a poco, hasta obtener de 0 a un 3%. ¿Hasta qué punto? Hasta que obtengamos la corriente nominal de placa. ¿Sí? Entonces, por ahí va a tener corriente nominal de placa. IN del motor va a ser 5 amperios. Pues tenemos que estarlo girando la perillita hasta que obtengamos 5 amperios. ¿Listo? O sea, el voltaje no va a llegar hasta allá, sino hasta que obtengamos 5 amperios. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, nosotros ya habíamos hecho eso en clase con las pruebas que hicimos. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿Todo claro? De momento no tengo preguntas. Sí. Listo. Las dos pruebas, sí. ¿Qué se va a evaluar en el parcial? La teoría. O sea, esta teoría, que entiendan estas ecuaciones. No va a haber un ejercicio, pero sí al menos que entiendan lo básico. Hasta aquí termina y ya sería todo esto para el parcial. El parcial sería dentro de 8 días, ¿verdad? Dentro de 8 días. El lunes es festivo, si no estoy mal. Ese día no haremos clase, ¿verdad? No, señor. Ah, vale, bro. Entran los temas del lunes pasado. Todos. Todo lo que hemos visto este corte, todo. Inclusive las exposiciones. Todo lo de este corte, lo después de todo lo que vimos después de qué de bueno, el receso. ¿Les paso el PDF? ¿Este listo. PDF que hice? Sí, bro. Sí, bro, por favor. Listo, entonces se los voy a pasar. Me confirman cuando lo tengan. Listo, me confirman cuando les llegue. Ya, profe, ya llegó. Listo, muchachos, demos 15 minutos, nos vemos en 15 minutos y iniciamos exposiciones. ¿Listos? Listo, profe. Listo. 15 minutos de receso, iniciamos exposiciones, muchachos. ¿Listo? No lo olvide que van a salir esos temas. Voy a estar anotando preguntas de las exposiciones de cada uno para que salgan. ¿Listos?
Buenas, ¿ya están conectados, muchachos? Buenas, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, entonces vamos a iniciar con la... ¿qué? Con los... con las exposiciones, iniciando por... bueno, yo nomás le doy clic acá e iniciamos con el grupo de Martínez Páez. Vamos a ver, Martínez Páez, Wilmer Uriel. Listo, iniciamos con el grupo, eso es al azar. Exactamente como hizo el compañero Wilmer Uriel. Si no han cargado las diapositivas, por favor carguen las diapositivas. Bueno, ojo que están aquí, creo que la mayoría están escuchando. Aquí vemos 19 en la reunión. Entonces, muchachos, cada uno ahora lo que va a proceder apenas termine la clase, para que sus compañeros también puedan estudiar, repasar, cogen el link, lo pegan en el grupo de avisos generales y, en la misma publicación adjuntan la diapositiva, ¿sí? Como una respuesta. ¿Sí se entendió? Las diapositivas se las adjuntan a sus compañeros. Junto con el video. ¿Sí me escucharon? Camilo, Carlos, sí, Santiago, Andrés. Sí, Alejandro Alvarado, Leinis, Luis Alfonso, Manuel, Oneider, perdón, Sergio, Chelsea, Tovar y Wilmer. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el grupo. Ellos, mucho ojo. Yo recuerden, voy a estar anotando cositas de la exposición para que después pueda aquí hacer una pregunta. Muchachos, ¿ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ocho minutos, ¿no? No sé. Me había dicho que mínimo, al menos 15 minutos. Está como bajita el tiempo, ¿no? No sé si tengan otra segunda parte, pero no sé. De todos modos, vamos a ver qué preparamos. Si de pronto hicieron un trabajo chévere. Colocamos alta calidad y me avisen si escuchan el sonido del que de la exposición. Me dicen sí. Buenas. Hoy vamos a hablar de motor trifásico, siendo el motor de anillos rosantes. Sí. Ah, listo, gracias. Buenas. Hoy vamos a hablar de motor trifásico, siendo el motor de anillos rosantes, también conocido como... ¿Soy yo o no se oye? Sí, profe, no tiene audio. ¿Hay audio? Ya dejó de oírse, no sé. No se escucha. Sí, profe, yo tampoco lo escucho. Creo que, no sé. Es que profe, se cerró el micrófono. Creo que si usted se mutea la transmisión. Sí, profe, es verdad. Muchachos. ¿Qué están preguntando? Que dejó de escucharse una vez apagó el micrófono. ¿Serio? Sí, profe. ¿Sí?
Buenas, hoy vamos a hablar de motor trifásico, siendo el motor de... Ahora sí. Ahora sí. Anillos rosantes, también conocido como rotor bobinado. El grupo está conformado por Angie Caterine Rojas Sánchez, Wilmer Uriel Martínez Páez, Miguel David Guerra Arzuaga y mi persona Luis Alfonso López Martínez. El motor de anillos rosantes, también conocido como motor de rotor bobinado, es un tipo especial de motor trifásico con características únicas que lo hacen adecuado para aplicaciones que requieren control de velocidad y de arranque suave. Es un tipo específico de motor que presenta características y aplicaciones particulares en la industria eléctrica y de maquinaria. Este tipo se distingue por su diseño de rotor especial y su capacidad para adaptarse a diversas cargas y condiciones de funcionamiento. Las siguientes imágenes muestran cómo el rotor viene bobinado en estrella y tiene un estator igual al de la jaula de ardilla. La de la izquierda nos muestra cómo viene en estrella, haciendo cada estrella y alternándolas entre sí. Y la de la derecha nos muestra cómo el estator viene en una jaula de ardilla. Gracias, ahí le dejo con mi compañero. ¿Qué es el motor de anillos deslizantes? El motor de anillos deslizantes es un motor trifásico asíncrono, el cual está conectado en el rotor en forma de estrella. Este, a su contraparte de la estrella, está conectado a tres anillos de cobre, el cual es controlado por las escobillas, y por medio de esta se le da un control al arranque del motor y se le obtiene un mejor factor de potencia de este. Aplicaciones. Algunas aplicaciones de este motor se centran más en la industria de material de las materias primas, como lo que son la obtención de minerales y otras piedras, en la industria de aglomerantes para la obtención de cemento, cal y yeso. También se utilizan en el acondicionamiento de machacadoras, prensas de rodillos y molinos, y en el acondicionamiento de grandes ventiladores, bombas y cintas transportadoras. Ahí los dejo con mi compañero. ¿Cómo está formado? El motor trifásico de anillos resonantes está formado por un estator con devanados trifásicos y un rotor especial con bobinas conectadas. A través de los anillos deslizantes y de las escobillas, esta configuración nos permite un mayor control en la velocidad del motor, el cual el arranque es más suave, y la ductilidad a diferentes cargas, a lo que es adecuado para aplicaciones que requieren un alto grado o precisión de mayor control para el motor, como explicó el compañero anteriormente. Acá, en la siguiente imagen, que es la imagen número 5, podemos ver los apartados. En el inciso A tenemos el motor de rotor en jaula de ardilla, que explicó anteriormente mi compañero. Tenemos la parte del eje, el devanado del estator, la carcasa, la caja de bornés, la parte del rotor. Y acá, en la parte B, tenemos el motor de rotor bobinado con anillos resonantes. Tenemos la parte también del eje, la carcasa, el devanado del estator, el rotor, los anillos de bornés, y tenemos la caja de bornés del rotor con los anillos resonantes, una pequeña diferencia. ¿Cómo funciona? El principio de funcionamiento del motor de anillos rosantes es un motor de rotor que tiene un sistema motorizado el cual levanta unas escobillas de carbón o grafito. Este proceso ayuda al sistema a conectar el circuito que tiene el rotor para que funcione. Su objetivo es que la maquinaria funcione adecuadamente. ¿En dónde podemos verlo? Este motor con anillos rosantes tiene varios usos, tales como máquinas de arranque en carga, grúas, puentes grúas, sensores, montacargas, maquinaria para imprimir papel, compresores de pistón y máquinas trituradoras, entre otros. Ahora, las fallas típicas que podemos encontrar en el motor trifásico de anillos resonantes es una de las posibles fallas que puede presentar es producido por el desgaste de las escobillas que produce por parte del polvo el carbono. Otra posible falla es el exceso de presión de las escobillas que provoca el desgastamiento de los carbones.
o una carga excesiva que puede llegar rápidamente a una falla del motor. Los rodamientos o boleros comienzan a fallar o también puede tener sobrecalentamiento, también fallan los componentes electrónicos o también una carga excesiva que puede llegar al fallo. Cuando se presenta una sobrecarga, el motor demanda más corriente, lo cual incrementa la temperatura del mismo y reduce la vida del aislamiento. También puede generar problemas en el control de la velocidad y problemas ya de desgaste y de eficiencia. Las ventajas que tiene este motor es que tiene un control de velocidad y de arranque más suave. Una de las principales ventajas del motor de los anillos resonantes es su capacidad para ajustar y controlar la velocidad de forma precisa. Además, pues esta nos permite un arranque suave y gradual, a lo que es crucial en aplicaciones donde se requiere para evitar impactos, golpes en el arranque. También el alto torque que nos ofrece, pues está diseñado el bobinado para proporcionar un alto torque de arranque, lo cual hace adecuado para aplicaciones que se necesitan de superar cargas iniciales extremadamente pesadas, como lo explicó anteriormente el compañero, en las aplicaciones que tiene este motor, como en máquinas de elevación, transportadores. También tenemos en la parte de adaptabilidad de cargas variables, los motores resonantes son capaces de adaptarse a los cambios sin comprometer significativamente su rendimiento, lo cual hacen adecuados para las aplicaciones que se requieren. Otras cosas pueden ser en sus ventajas el control del frenado, pues la resistencia del rotor permite un control más preciso en el frenado, lo que es específicamente útil para aplicaciones que requieren un frenaje suave y controlado como las grúas y sistemas de elevación. Evita el desgaste, reduce las paradas para mantenimiento y cambio de escobillas, evita la acumulación de polvo de las escobillas en el interior del compartimiento de las mismas, dando un nivel alto de deslizamiento del rotor que aumenta la vida útil de las escobillas, pero siempre manteniendo ese factor de falla, como lo hablé anteriormente. Las desventajas. Bueno, requiere mantenimiento. Pues los motores de anillos rosantes requieren un mayor mantenimiento en comparación con los motores trifásicos estándar, debido a que las partes móviles, como las escobillas, que pueden desgastarse con el tiempo y necesitan ser reemplazadas más periódicamente. Tienen un mayor costo inicial, pues los motores de anillos rosantes tienden a ser más costosos en comparación con los motores trifásicos estándar, debido a que su diseño es más complejo y la necesidad de componentes adicionales, como los anillos deslizantes y las escobillas. Es de menor eficiencia, pues en general los motores de anillos rosantes pueden tener una eficiencia ligeramente menor en comparación con otros tipos de motores debido a las pérdidas asociadas con las partes móviles y la resistencia en el rotor. Tiene limitaciones de velocidad. Aunque permite un mayor control de velocidad en comparación con algunos con otros motores, los motores de anillos rosantes pueden tener limitaciones en términos de la gama de velocidad que pueden alcanzar en comparación con otras tecnologías. Bueno, esto sería todo por el tema. Muchísimas gracias por su atención. Saludos amigos, les estaré compartiendo acerca del arranque directo con marcha y paro. ¿Profe está hablando o nadie le escucha? Sí, es que ¿qué? Tenía activo el celular. Muchachos, pues unas correcciones, unas oportunidades de mejora, no leer, a pesar que estamos en qué virtualidad y eso, pues por tratar de no leer, ¿listo? Yo sé que hicieron muchas, pues se notaba demasiado que estaban leyendo, que estaban, tenían papeles, tratar de entender su temática, se les asigna una temática, tratar de entenderla, lo que poco que entiendan la explican, ¿qué? Y eso en cuanto a la forma de exponer. Listo, muchachos.
Conclusión, pues ya es un tema sobre un motor que es bastante útil para aplicaciones de control, ¿sí? Porque pues, como decía, tienen partes móviles donde podemos anexar circuitos extra. Sí, entonces este motor, pues, volviendo al tema, tiene muchas más conexiones en su caja de conexiones, porque vamos a tener una posibilidad de conectar tanto el estator como el rotor. Listo, muchachos. Siguiendo, vamos con el siguiente grupo que aparece ahí. Sobre. No se les olvide el qué. No se les olvide, por favor, lo que les había mencionado Camilo Alexander sobre subir sus respectivos videos con la presentación. ¿Sí? Si no lo hacen, pues esta nota que ya les califiqué al grupo que acabaron de exponer se irá, pues bajará a cero. ¿Listo? No se les olvide tanto el link como el PDF, digo, las diapositivas. Me avisa si escuchan. Bueno, buenos días. ¿Se escucharon, muchachos? Sí, sí, profe. Listo. Vamos a hablar acerca del motor monofásico universal. Mis compañeros Daniel Guzmán, Jan Jaimes y quien les habla, Camilo Benavides. Entonces, primero que todo, comenzamos con el funcionamiento del motor universal. Tenemos que el funcionamiento de un motor monofásico es el mismo que el de un motor trifásico. Esto genera una energía mecánica a través de la energía eléctrica, basándose en el principio de atracción y repulsión entre un imán y un núcleo magnético al que se le aplica una corriente eléctrica. Entonces, tenemos que para la construcción, estos motores constan de un estator y un rotor, que son los que tenemos aquí en la imagen. El estator contiene las bobinas de alambre enrolladas alrededor de polos magnéticos, que estos crean un campo magnético rotativo cuando se aplica corriente eléctrica. El rotor es el componente móvil, está colocado en el centro del estator. Continuamos con... ¿Qué tipo de motor es un motor universal? Tenemos que los motores universales son motores en series diseñados especialmente para usarse en corriente alterna o corriente continua. Estos motores tienen la misma característica de velocidad en ambos casos, en corriente alterna y en corriente continua. Entre las características destacadas, tenemos la velocidad constante. A diferencia de otros tipos de motores que pueden experimentar ligeras variaciones de velocidad, los motores universales mantienen una velocidad casi constante en ambas condiciones. Esto se debe a su diseño específico que les permite aprovechar las propiedades de los campos magnéticos y las corrientes en ambas configuraciones. Listo, entonces continuamos. Buenos días, mi nombre es Jan Jaimes. ¿Dónde se utiliza un motor universal? Las aplicaciones típicas en este tipo de motor son las máquinas de herramientas, sobre todo las herramientas móviles, como son máquinas aspiradoras, todos los que mantienen una velocidad constante. También los aparatos de limpieza industrial, centrifugadoras y otros equipos de laboratorio.
¿Estos motores cumplen el estándar CE y están fabricados de acuerdo a la directiva de baja tensión? Esto quiere... los usos de estos motores también permiten reducir su tamaño y su precio, debido a que son motores, entre comillas, básicos, muy fáciles de construir, no tienen mayor complejidad. Sí, vamos a hablar también de por qué se llama un motor universal. La siguiente diapositiva. Recibe el nombre de motor universal aquel que puede funcionar indistintamente en corriente continua o corriente alterna monofásica. Su construcción es igual a la de un motor en serie de corriente continua y sus características de funcionamiento también son análogas. Esto dispone también de un par de arranque y que la velocidad del rotor varía en sentido inverso con la carga, pudiendo llegar a embalarse debido a sus pequeñas dimensiones y a que tiene un elevado porcentaje de pérdidas mecánicas. Básicamente, así es que se emplea el motor universal. Continuamos con el compañero Daniel. Pues en la siguiente diapositiva se mira cuáles son los tipos de motores monofásicos. Existen diferentes tipos de motores monofásicos de inducción. Está el de la fase de partida normal, el fase de partida de arranque por resistencia, el de fase de partida de arranque por condensador, el de arranque por condensador con un condensador más permanente y el motor de condensador de dos valores. Ya. Aló, ¿me escuchan? Sí, ahí me escuchan. Listo, entonces, muchachos, preparar la presentación. Cuando les asigno una presentación, prepararla bien, verificar el tema. Lógicamente, no les estaba pidiendo sobre motores monofásicos. El motor monofásico, el motor universal es un motor monofásico, era lo que debían investigar. No tenían que investigar sobre todos los motores monofásicos. El formato de la universidad, preparar la exposición, preparar la exposición y preparar la exposición. ¿Listo? Sí, por ejemplo, el grupo fue el grupo de qué, de qué, Uriel, si ¿sí era el grupo Uriel? De Wilmer, Uriel, ¿cierto? Sí, profe. Le pregunto yo a su grupo, ¿qué es que se embale el motor? ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Qué es cuando el motor se embala? Usted me mencionó ya que cuando que el motor se embalaba. Listo, muchachos. Pues en general... preparar la exposición, preparar las exposiciones, no mencionar, yo sé que están leyeron y están leyendo, pero tratar de comprender lo que se lee, si no lo entiendo, mejor no lo digo, lo que entienda lo que mencione, ¿sí? Porque yo les podría generar aquí un montón de preguntas sobre lo que me acaban de exponer y creo que no se podrían responder la mayoría. En una exposición,
cualquiera que sea, todas las palabras que ustedes digan tengan la certeza que las conocen, que saben qué están hablando, qué están diciendo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por ejemplo, en este caso el motor universal, un video animado, hay una animación en YouTube muy chévere, ustedes la pueden colocar y va a quedar muy claro que era el motor universal. ¿Listo, muchachos? Continuando. Ya les comparto, continuando. Buenas noches, mi nombre es Carlos Galvis, mis compañeros Carlos Santiago Rey. Ah, qué pena, no había activado el micrófono. ¿Están escuchando? Sí, pero ahí sí. Ah, listo. ¿Escuchan el sonido del compañero Santiago Rey? Sí. Listo. Listo, mucho ojo acá. Buenas noches, mi nombre es Carlos Galvis, mis compañeros Carlos Santiago Rey y Manuel Acuña. Y en el siguiente video les venimos a explicar motores trifásicos y motores síncronos. Bueno, corriente alterna. Es un tipo de corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada en la oscilación sinusoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. La corriente alterna es el tipo de corriente que normalmente viaja por las tres líneas eléctricas y es la electricidad que encontramos en las casas y en los enchufes de las paredes. Bueno, ahí podemos observar una gráfica que nos muestra la magnitud y el tiempo del funcionamiento de la corriente alterna. Un sistema trifásico. Es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud, las cuales presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados eléctricos. Además, están dadas en un orden determinado. Cada corriente monofásica se designa con el nombre de fase. La corriente trifásica se utiliza para transmitir energía eléctrica a largas distancias y es el tipo de corriente que normalmente viaja por las líneas eléctricas. Bueno, en la figura 2 podemos observar la corriente trifásica y cómo es su principio de funcionamiento según sus fases. Tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Motor trifásico. El motor trifásico es un motor eléctrico que funciona con corriente alterna trifásica. Está muy extendido en los usos destinados a instalaciones industriales y comerciales. Esto se debe, por un lado, a que suelen ser más pequeños y manejables que los motores monofásicos de la misma potencia. La potencia del motor trifásico varía en función de su uso y se fabrican en un rango muy grande de potencias medidas kilovatios o caballos de vapor.
Generalmente están destinados al accionamiento de máquinas como bombas, motocargas, ventiladores, grúas, elevadores, etc. Podemos observar en la figura 3 el motor trifásico y en la figura 4 un motor más grande, igualmente trifásico. Bueno, ¿cómo se hace un motor trifásico? Diseño y planificación. Antes de comenzar la construcción es necesario diseñar y planificar el motor. Esto implica determinar las especificaciones del motor, como la potencia, la velocidad, el par, el voltaje y la corriente. Además se debe diseñar las bobinas y el núcleo magnético del motor. Número 2, el bobinado de las bobinas. El motor trifásico tiene 3 bobinas, una para cada fase. Cada bobina se enrolla con alambre de cobre aislado alrededor de un núcleo magnético. El número de vueltas y el calibre del alambre se calculan según las especificaciones del motor. Bueno, ahí podemos observar cómo se enrolla con alambre de cobre. Conexiones de la unión. Una vez se ha enrollado el embobinado, se conectan los arreglos específicos para formar un sistema trifásico. Las bobinas se conectan en estrella o en triángulo dependiendo del diseño del motor y la aplicación que se le vaya a dar. Las conexiones en estrella tienen la característica que todas están unidas por un solo punto y de ello también sale el neutro. Estas conexiones, si lo unimos con el neutro, podemos sacar lo que es el punto. Dos voltajes distintos, pero nos pierde lo que es torque. En la conexión triángulo se conecta el inicio de una con el fin de la otra y este solamente vamos a sacar lo que es un solo voltaje, pero vamos a ganar lo que es torque, que nos sirve para diferentes situaciones o para lo que se necesite. ¿Cómo se hace un motor trifásico? Los trifásicos están formados por rotores, estator, la caja de conexiones, el cojinete, que sería la parte principal, y está sus acompañantes o lo demás que sirve para tratar de mantener la temperatura y acomodar que el motor trabaje más por más tiempo, más fácilmente. Sin sufrir de calentamiento, no es por el motivo que se calienta mucho, puede llegar a quemar los cables. ¿Sí? El montaje de rotor. El montaje de rotor se coloca en el interior del estator. El estator sería nuestro, en este caso nuestro embobinado, ya colocado y fijado. El montaje de los cojinetes y los sellos. El cojinete viene siendo lo que es una balinera, las cuales nos permiten con la base del motor poder ajustarlo a que quede centrado y que quede lo más paralelo posible al estator sin tocar ninguno de los bordes del estator o algún cable del embobinado para evitar cualquier roce de fricción y así evitar lo que viene siendo un cortocircuito. Necesitamos que el cojinete sea que esté en buen estado para que no tenga que forzarse tanto el motor para poder girar, sino que gire fácilmente. El sellado es para proteger los componentes internos del motor del polvo y la humedad. Para esto se utiliza lo que es caucho, la parte de atrás donde va el ventilador, que nos ayuda a extraer ese polvo, evitar cualquier
cualquier humedad que vaya a ingresar. La conexión de los terminales en la caja de conexión. Los terminales en la bobina se colocan en lo que es la caja de conexión. Estas se ajustan con unos bornes para que sea más fácil si se necesita hacer un cambio de delta a triángulo o como el usuario quiera para mejor accesibilidad. Esta caja normalmente se coloca en la parte superior donde de la base del motor para tener un fácil acceso a ella. Aislamiento y sellados. En esta etapa es donde hay que asegurarse de que todo esté en su lugar. El aislamiento viene siendo con un material protector para la bobina y los componentes eléctricos del motor. Y el sellado es el ajuste de sus tornillos y de que todas las piezas estén en su lugar para evitar alguna falla o de que la misma vibración pueda molestar o joder algún componente. Las pruebas de ajustes. Antes de las pruebas de marcha final se realiza la prueba de ajuste de verificación en la resistencia del aislamiento y de la resistencia a la bobina y el funcionamiento general del motor, revisando que haya continuidad y se encuentre todo en orden. Esto se hace para tratar de evitar que si hay un corto o hubo algún problema en lo que fue el aislamiento y el sellado, rectificarlo en un solo tiro. El montaje final y la puesta en marcha. Una vez que todas las pruebas son exitosas, el motor se monta en la ubicación final y se conecta en el sistema eléctrico. Así probamos a ver si el motor si nos está dando el voltaje o el amperaje que estamos necesitando. O en otros casos, si nos da la fuerza o la velocidad. Bueno, mi nombre es Carlos Rey y yo les voy a hablar un poco sobre los motores síncronos. Y los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en la cual la rotación del eje está directamente relacionada con la frecuencia de la corriente de alimentación. Su velocidad de rotación del eje es exactamente igual a la misma velocidad sincrónica que posee el campo magnético giratorio del estator. Su velocidad de giro siempre es constante y depende mucho de la frecuencia de tensión que posee la red eléctrica a la que se encuentre conectada y también por el número de pares de polos que posee el motor. Siendo conocida esta velocidad como velocidad de sincronismo. ¿Para qué sirve un motor síncrono? Son muy útiles y por lo general se usan en máquinas grandes que poseen una carga variable y las cuales necesitan siempre tener una velocidad constante. Igualmente se utilizan bastante para mejorar el factor de potencia en sistemas de potencias en situaciones donde los condensadores estáticos salgan muy caros. Características de dichos motores no son inherentemente de arranque automático. Estos motores requieren algunos medios externos para poder acercar su velocidad a la velocidad síncrona antes de sincronizarse. La velocidad de funcionamiento está en sincronismo con la frecuencia de suministro. Y por lo tanto, esto quiere decir que para una frecuencia de suministro constante,
se comporta como un motor de velocidad constante, independientemente de la condición de la carga. También este motor tiene características únicas de operar bajo cualquier factor de potencia eléctrica que haya. Esto hace que se utilice en la mejora del factor de potencia eléctrica. Arranques del motor. Bueno, primero tenemos el arranque del motor con un motor primario externo. Y pues los motores síncronos están acoplados mecánicamente siempre con otro motor. Puede ser ya un motor de inducción trifásico o un motor de derivación. Aquí inicialmente no se aplica la excitación DC, sino que gira a una velocidad muy cercana a su velocidad síncrona. Y luego se le da la excitación. Y después de cierto tiempo, cuando tiene lugar de bloqueo magnético, se corta el suministro al motor externo. Otro método de arranque es el devanado del amortiguador. En este caso, el motor síncrono es de tipo polo saliente. El devanado adicional se le coloca en la cara del polo del rotor. E inicialmente, cuando el rotor no está girando, la velocidad relativa entre el devanado del amortiguado y el flujo del entrehierro giratorio es grande, y esto hace que se induzca en la FEM, que produce el par de arranque requerido. A medida que la velocidad se acerca a la velocidad síncrona, la FEM y el par se reducen, y finalmente cuando se produce el dicho bloqueo magnético, el par también se reduce a cero. Entonces, esto quiere decir que en este caso el motor síncrono funciona primero como un motor de inducción trifásico, utilizando un devanado adicional, y ya finalmente se sincroniza con la frecuencia. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Que tengan una buena tarde. En la jerarquía. Listo, muchachos, qué pena y por los minutos de los segundos de música. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí. Muchachos, nuevamente, no sé si les hizo raro que colocara yo motor monofásico, es un grupo grande de motores. Motor síncrono es un motor particular. ¿Sí? Entonces muchos tenían motor monofásico y al frente, ¿cuál era específico? O sea, investigar el motor monofásico, todos tenían ese mismo tema, ¿no se les hizo raro que todos tuvieran ese mismo tema? O sea, no les iba a poner a investigar todos los motores monofásicos en una exposición. Era particularmente ese puntual tema, o sea, ese era tema. ¿Sí? O sea, me hablaron sobre motores trifásicos y eso es el curso. Estamos viendo motores trifásicos, ya vimos cómo funciona la carga, ya vimos cómo funciona un motor trifásico de inducción. Funciona con tres fases de balanceada, ya les enseñé esa cuestión. ¿Sí? Yo quería en la exposición que acabo de pasar el motor síncrono, ¿sí? Lo que el último compañero mencionó, pero el motor síncrono. ¿Sí? ¿Y qué? Y partes constructivas, es algo sencillo, no tenían que irse a extender, simplemente eso me dice que no vieron ni siquiera las clases.
simplemente tenían que centrarse en qué partes constructivas tiene esto, esto, esto. Principio de funcionamiento funciona así. ¿Qué es? Es un motor, usa aplicaciones, se usa en esto. Eso era lo que se tenía que averiguar. ¿Listo? Bueno, continuemos. ¿Listo? Listo, vamos a ver la siguiente. Me avisa si escuchan. De el motor con capacitor de arranque y el con capacitor de mar. ¿Escuchan? ¿Escucharon? Sí, pero. Listo. Respondemos con mis compañeros Jonathan David García, Jaime Alejandro Ramírez, Sergio Camilo Salcedo y quien les habla, Oneibe Rodríguez Nova, para la materia máquinas eléctricas, grupo A. Bueno, iniciando con nuestra exposición acerca del motor con capacitor de arranque y capacitor de marcha, decimos que ¿qué es un motor con capacitor de arranque? Un motor con capacitor de arranque, pues básicamente es un dispositivo electromecánico que usa motores que se usa en motores de tipo monofásico, ayudando que en el proceso de arranque, proporcionando un mayor par de arranque y ayudando al motor a superar su falla inicial de torque. Podemos encontrar como la estructura principal de un motor monofásico con capacitor de arranque, las partes más principales o las partes de dicho motor, donde podemos encontrar el capacitor, el estator, el rotor de tipo jaula de ardilla, ventilador que cumple funciones de introducir aire del exterior para poder ventilar la zona interna del motor, cojinete que sirve como elemento que nos brinda una mayor, que no nos genera una fricción a la hora de que el eje gire de acuerdo al movimiento del motor, placa extremo, el armazón, enrollado del rotor y interruptor de arranque centrífugo. ¿Para qué sirve el condensador de arranque? Bueno, podemos decir que el condensador de arranque solo está conectado, pues, básicamente mientras arranca el motor. Y este, pues, después se desconecta. Como lo vemos en la figura, el condensador de arranque se conecta mientras arranca el motor y después la curva para velocidad se vuelve otra vez a cero. También podemos decir que este se utiliza para proporcionar un par de arranque fuerza para arrancar el motor monofásico y se apaga cuando este se arranca. En los motores trifásicos, pues este condensador de arranque no es necesario, solo se utiliza en motores monofásicos. Los motores monofásicos no tienen par en el momento de arranque, con lo que no son capaces de arrancar solo conectándolos a la red monofásica. Por eso es que estos condensadores son de gran utilidad. En el arranque, el par es cero y por lo tanto, pues estos no tienen velocidad.
Recordemos que para que un motor gire, el inductor o el estator debe generar un campo magnético giratorio y pues de esta forma el campo inducido en el rotor o inductor lo seguirá, obligando a que el rotor gire para que el campo inducido en el propio rotor siga al campo del estator. Básicamente, radicamos de un problema, y es que el problema está en que, en que una corriente monofásica no produce un campo magnético giratorio, sino que solo produce este campo magnético giratorio una corriente bifásica o trifásica. En motores monofásicos, lo que hacemos es engañar al motor en el arranque mediante un condensador de arranque y haciéndole creer que está conectado a una corriente bifásica. También es importante mencionar que pues, debemos recordar que el condensador desfasará 90 grados la corriente con respecto a la tensión que circula por la fase que lo conectemos. Tomando en cuenta sobre la fase de 90 grados entre la corriente y el voltaje, se habla que para encontrar esto en una fase de cuadratura, existen dos corrientes en las cuales al usar el capacitor tenemos una corriente auxiliar, una corriente primaria. La corriente primaria es la que nos da la fase y la corriente auxiliar es la que genera el capacitor. Una de las cosas que, como tiene dos devanados, el principal o el conocido y el conocido o usado como auxiliar, ya que este devanado encontramos un condensador capacitivo que nos ofrece un mayor par de arranque al estar conectado en serie. En este caso, en los motores monofásicos que tenemos dos bobinas, uno principal en el cual siempre está conectado y uno auxiliar en el que solamente estará conectado al momento del arranque. En este caso, tendrá un switch que justamente funcionará como un switch de centrifugado en el cual apenas se ejecute una velocidad de torque, este desconectará el circuito del capacitor. Este condensador también genera, como decía antes, genera un desfase de 90 grados entre el voltaje y la corriente auxiliar. Y ya que hemos conseguido un sistema bifásico desfasado de 90 grados con una corriente auxiliar y una corriente primaria desfasada de 90 grados. El desfase incluso será mayor ya que los propios devanados del sector están desfasados físicamente colocados a 90 grados. Uno respecto al otro dentro del propio motor, y esto también produce un pequeño desfase eléctrico. Y como podemos ver aquí, es un pequeño figura o un pequeño esquemático básico del circuito del cual se usa un condensador de arranque. En la simulación esto podemos encontrar un motor que comenzará a arrancarlo ya que se creará un campo magnético giratorio en el estator y el campo magnético inducido en el rotor, el cual seguirá produciendo el giro del motor. De esta manera se logra conseguir que el motor tenga un par motor en el momento del arranque. Es decir, que en ese caso cuando genera un par, encuentra un punto alto en el momento que genera, como esto crea un sistema bifásico, hace que el motor encuentre un sistema rotatorio o un giro, un torque en el que comienza a girar y luego se desconecta, quedando un sistema monofásico con una velocidad de torque. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el condensador no puede estar conectado mucho tiempo, ya que esto puede crear un riesgo de explosión. Es posible que en algún motor monofásico nos encontremos con dos condensadores. Uno será el condensador permanente, que estará siempre conectado, y el otro será el condensador de arranque, que utilizará para mejorar el par de arranque del motor. Hay que tener en cuenta que el par de arranque se refiere a la cantidad de fuerza o torque del motor que es capaz de generar en el momento en el que se inicia su funcionamiento desde una posición de reposo, es decir, cuando se encuentra quieto. Es un parámetro crítico en el que determina la capacidad del motor para superar la resistencia inicial y en el que comienza a girar. Un alto par de arranque es esencial en muchas aplicaciones para asegurar que el motor pueda vencer la inercia y arrancar en cargas como compresores, bombas y otros dispositivos mecánicos conectados.
es de 3.5 a 4.5 veces la mayor al par nominal, reduciendo la corriente de arranque para la potencia al momento de ascender, de encender. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre los problemas que se pueden presentar en el motor de capacitor de arranque. Bueno, un motor con un condensador defectuoso, que no arranque o que no presente un arranque duro, es decir, le costará arrancar o emitirá un zumbido durante el arranque. Posiblemente el motor que le falla su condensador de arranque lo podemos arrancar con la mano, siendo esto un signo de que ha perdido su capacidad y por lo tanto está defectuoso. En este tipo de motor, el condensador del bobinado auxiliar permanece conectado todo el tiempo. Esto simplifica en construcción y reduce el costo, ya que no es necesario el switch centrífugo. Además, el factor de potencia, torque y eficiencia resultan mejorados, ya que el motor opera como motor bifásico. La operación continua del condensador requiere ciertas características constructivas y se debe comprometer el torque de partida frente al torque de la marcha. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre el motor con capacitor de marcha. ¿Qué es el capacitor de marcha? El capacitor de marcha opera de manera permanente durante el funcionamiento del motor y su importancia básica está relacionada con su función en el circuito de conexión eléctrica del motor. Aislar el embobinado de arranque bloqueando la fuerza contra la electromotriz que se induce en el bobinado. Este tipo de motor tiene dos devanados permanentes que en general se arrollan con cables de un mismo diámetro y un número de vueltas. Es decir, los devanados son idénticos, ya que trabaja en forma continua como motor de arranque por capacitor. No se necesita interruptor centrífugo. Los motores de este tipo arrancan y trabajan en virtud de la descomposición de la fase de cuadratura que producen los dos devanados idénticos desplazados en tiempo y en espacio. En consecuencia, no tiene el alto par de marcha normal que producen los motores, ya sea de arranque por capacitor o de arranque por resistencia. En la siguiente diapositiva podemos observar los diagramas de conexión del motor con capacitor de marcha. El que encontramos en el lado izquierdo, como lo podemos observar, lo denominamos motor de arranque por capacitor. Este diagrama tiene la relación de desfase de la corriente respecto al voltaje. En él podemos encontrar el devanado auxiliar y el devanado principal. A su vez, también podemos observar el interruptor centrífugo, lo cual lo mencionamos anteriormente. Y en el lado derecho podemos encontrar pues, la relación característica del torque respecto a la velocidad. Y pues es el esquema de un motor con capacitor en marcha. Bien. De los capacitores de arranque y los capacitores de marcha. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos identificar que el capacitor de arranque usualmente va a estar de color negro y el capacitor de marcha va a estar siempre en colores blancos y gris. Es una de las características más resaltables para poderlos identificar. ¿Qué otras características tienen estos tipos de capacitores? Principalmente en ellos se encuentran escritos motor series capacitor, que es para el capacitor de arranque, y run motor para el capacitor de marcha. El capacitor de arranque funciona en un rango de 180 a 350 milifaradios, mientras que el capacitor de marcha funciona de 80 milifaradios. Esto, el capacitor de arranque siempre va a necesitar esto un dispositivo que lo desconecte, ya que si este dura mucho tiempo conectado, puede tener riesgo de que se realice una explosión. Por otra parte, el capacitor de marcha lo que va a estar es siempre desconectado permanentemente a lo que es el motor. El capacitor de arranque lo que va a hacer es reducir el consumo de energía de corriente eléctrica, aparte de crear una segunda fase para que funcione el motor. Mientras que el capacitor de marcha lo que va a mantener es mejorar el factor de potencia, y igual que el otro va a tener otra segunda fase, pero ya permanentemente. Continuemos, por favor.
Aquí lo que podemos ver en estas imágenes son un circuito donde se encuentra lo que es el capacitor de marcha y capacitor de arranque. En esta parte sería lo que es el capacitor de arranque y ese sería el capacitor de marcha. ¿Qué es lo que pasa? Mientras estamos conectando el motor, como desgraciadamente tenemos un motor monofásico, el motor monofásico no puede arrancar por sí solo, como ya lo explicó anteriormente el compañero. Entonces lo que va a hacer el capacitor de arranque es crear una segunda fase momentánea que va a poder permitir el correcto funcionamiento del motor. Esto no va a sobrepasar los 3 segundos, mientras que el capacitor de marcha va a mejorar esto, la potencia del motor. Y aquí podemos ver el mismo, pero con ya 2 fases diferentes. Usualmente estos se suelen aplicar para lo que son algunas herramientas, bombas, para lo que son aire acondicionados, ya que permite un correcto funcionamiento. Listo, y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Listo, muchachos. Bueno, esta exposición fue un poco, ya mejoraron. Esa un poquito era lo que se estaba pidiendo. Principio de funcionamiento, de pronto sí se averiguaron bastante, fue el principio de funcionamiento, pero sí está correctamente. Entonces, de pronto las aplicaciones sí faltaron un poco mencionar más, pero sí, ahí está correcto. Entonces, muchachos, hasta aquí las otras exposiciones yo las voy a calificar. Por favor, pues de todos modos tienen que verlas. Las demás las voy a ir calificando. Ya, no, pues, ya son las 12, ya terminamos el curso. Nos vemos la próxima semana para lo del curso. De todos modos, los pendientes, por favor, no recuerden las recomendaciones. Estudien lo que hemos visto. Va a ser teoría, recuerden las ecuaciones no las van a usar, pero sí deben entender a qué se refieren esas ecuaciones. ¿Sí? ¿Preguntas para finalizar, muchachos? Por mi parte. Listo, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase para el parcial. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe, una pregunta, ¿y los que faltan por exposición? Yo las voy a revisar y les voy enviando la nota. Los otros ya les estoy enviando la nota. Ah, listo. Vale, profe, gracias. ¿Y para verlas? Recuerden que los que no suban no se les coloca nota, ¿no? Ahorita hago una publicación, o sea, ya hay varios que ya subieron su exposición, los que faltan también deben subirla junto con las diapositivas, porque cómo van a estudiar sus compañeros. ¿Sí? Sí, señor.